Tengo acá una escritura bíblica. Ustedes conocen el Salmo 103 que dice, alaba alma mía al Señor. Necesito mis lentes. Pero quería leer desde el versículo 13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno. Amén. ¿Creen esto? Muy bien, entonces alabemos al Señor con cantos. ¿Quieren bendecir al Señor? Porque su misericordia es eterna, así que cantemos al Señor.
No temeremos a la batalla, no temeremos a la noche. Andaremos por el valle contigo a nuestro lado. Irás delante de nosotros, tú guiarás el camino. Hemos encontrado un refugio y solo tú puedes salvarnos. Cantemos con gozo ahora. Dios está a nuestro favor. El amor del Padre es nuestra fortaleza fuerte y segura. Levanta tu voz ahora. No hay mayor amor. ¿Quién puede levantarse contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Aun cuando tropiece, aun cuando caiga, aun cuando te dé la espalda, tu amor es seguro. Tú no me abandonarás, tú no me olvidarás, tú me animarás con gracia eterna. Canta con gozo ahora, Dios está a nuestro favor. El amor del Padre es una fortaleza fuerte y segura. Levanta tu voz ahora, no hay mayor amor. ¿Quién puede levantarse contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos. El infierno y la muerte no nos derrotará. El que dio a su Hijo para liberarnos me sostiene en su amor. Ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos. El infierno y la muerte no nos derrotará. El que dio a su Hijo para liberarnos nos sostiene en su amor. Levanta tu voz ahora. No hay mayor amor. ¿Quién puede levantarse contra nosotros? Levanta tu voz ahora. No hay mayor amor. ¿Quién puede levantarse contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Levanta tu voz ahora. No hay mayor amor. ¿Quién puede levantarse contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Estoy muy contento de verles iglesia. ¿Y saben? No estamos aquí por accidente. El pastor también dice eso. Y es que estamos aquí con un propósito. ¿Por qué estamos acá? Sí, estamos aquí para alabar al Señor, para escuchar su palabra y para aprender más acerca de él. Gracias, Señor. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos has dado. Es tan hermoso. Sabemos que estás aquí con tu iglesia. Gracias, Padre, por darnos este momento tan hermoso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a la iglesia. Tengo algunos anuncios para ustedes. Primero, ¿saben ustedes cuál es mi nombre? Gracias, gracias, muchas gracias. Me sentí aquí especial. No soy ningún agente secreto acá. Mi nombre es José Luis Guzmán. Muchas gracias por venir aquí a alabar al Señor juntos. Esos son los anuncios. Ya tenemos abierta la guardería, el cuidado para niños de nuevo. Así que si usted tiene bebés,
o niños menores de 4 años, tenemos dos damas maravillosas, maravillosas, que nos ayudan a cuidar de los pequeños mientras usted alaba al Señor acá. Gracias, Señor. Gracias a Dios, ya estamos reanudando con estas personas tan hermosas, así que puede traer sus bebés y luego llevarlos allá a la parte de arriba y quedarse aquí para alabar al Señor. El día de hoy no tendremos un servicio en la noche. ¿Saben por qué? No. No. No, no. Yo tampoco. No, son bromas, son bromas. Es algo especial para los hombres norteamericanos. Bueno, para todos los que estamos acá. No vamos a tener servicio a las 6 de la tarde, ¿ok? Porque hay algo más. Este jueves 17 de febrero tendremos un servicio conmemorativo para honrar la vida de Tom Purcell a las 6 de la tarde. Así que, por favor, vengan y celebremos su vida. Eso va a ser este jueves 17. Antes que reanuden las clases de Union Kids, reconectemos a las familias al crear un proyecto de arte especial para su aula. Así que venga, participe con nosotros el 26 de febrero a las 3 de la tarde para poder reunirnos una vez más. Estamos empezando una vez más. La pandemia ya está saliendo, ya está por la puerta. Yo no sé. No soy un mago ni nada por el estilo. Yo soy dentista y todos los días trabajo en las bocas de las personas. Y eso es muy, muy peligroso. Porque mucha gente no sabe si tiene COVID. A veces. Y todos los días. No sé, miro un montón de pacientes, pero ahora puedo ver que el COVID ya se está yendo, así que gracias a Dios, amén, amén. ¿Ven estas hermosas flores? No estas, estas. Y aquí tenemos un botón, una rosa, que es para agradecer al Señor por la llegada de el niño de Mónica y Samuel Yanes. Si están ustedes escuchando en línea, les queremos decir, Dios les bendiga porque ha llegado su nuevo bebé. ¡Qué maravilloso! Ahora, tengo otro anuncio muy especial. Por favor, escuchen con atención. Porque el pastor me va a ayudar, de hecho. ¿No? ¿Ahorita? ¿Después? ¿Ahorita? ¿Yo lo digo? Vale, está bien. Yo lo digo. El bautismo cristiano es la celebración que el Señor le dio a su iglesia para marcar nuestra identificación con Jesús. Animamos a todos los seguidores de Jesús de toda edad que obedezcan, para que obedezcamos el mandato del Señor de este acto público de identificación con Jesucristo. Estamos planificando una celebración de bautismo para marzo. Así que si a usted le gustaría obedecer al Señor y ser bautizado, por favor, contacte a la oficina de la iglesia o programe una visita con el pastor Mark para poder discutir un poco más acerca de esta ordenanza y celebración tan especial. Muy bien. ¿Ya se saludaron?
¿Ya se saludaron entre sí? Bueno, si no lo han hecho, por favor, dense la vuelta y salúdense unos a otros. Gracias, gracias. También a los que están en línea, saludos, saludos. Muy bien, tengo algo más por acá. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Nos gustaría saber si hay alguien que nos visita por primera vez. No, no hay nadie nuevo. ¿No? Muy bien. Estamos bien. Por favor, pongámonos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y tendremos nuestra lectura bíblica que viene del libro de los Salmos. Yo voy a iniciar y ustedes continúan. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. Sí, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Todos juntos, digamos esto. Dios es nuestro refugio. Amén. Amén. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Yo sé que está lloviznando allá afuera, pero no importa. Estamos aquí. Estamos aquí y hemos venido para alabar al Señor. Ese es nuestro propósito, alabar al Señor. Me gusta verles, ¿verdad? Me gusta ver a cada uno, pero el propósito de venir acá es el de adorar al Señor. Así que vamos a continuar al Señor alabando con unos cantos. No valgo por mis posesiones, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor, en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió, en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. La fama y juventud se irán, como la flor que hoy no está. Mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, en las riquezas ni el poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él.
Esta verdad confieso hoy. De dignidad indigno soy. Tengo valor, pues Él me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en Él. Profundo es el amor de Dios, inmenso y sin medida. Le hizo dar su Hijo por amor a los perdidos. Profundo también fue su dolor. Al Hijo desampara. Mas siendo herido Él, los muchos van al cielo. He aquí el hombre en la cruz, cargando con mi culpa. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Fue mi pecado el que Él tomó, hasta que todo fue cumplido. Su muerte me da vida. Ya sé que todo ha terminado. Gloriarme yo no puedo, pues muerte merezco. Mi gloria estará en la cruz, la obra de mi Cristo. ¿Por qué me ama tanto Él? No puedo comprenderlo, mas esto sé de corazón. Por Él soy redimido. ¿Por qué me ama tanto Él? No puedo comprenderlo. Mas esto sé de corazón. Por Él soy redimido. Vaya. Amén. Por favor, tomen su lugar. Ese canto fue realmente muy, muy profundo. Jesucristo murió por usted y por mí. Él lo hizo. Él lo hizo. Muy bien. Esto es muy, muy profundo. Vamos entonces a orar. Voy a iniciar y luego voy a darles un minuto para que puedan hablar con el Señor en silencio, donde quiera que estén. Y luego pues voy a terminar la oración. Muy bien. Oremos. Amado Padre, estamos aquí
Porque tú nos permites estar aquí. Gracias. Gracias. Porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Eres lo mejor para nosotros. Has hecho todo para nosotros porque nos amas mucho. No sabemos la magnitud de tu amor. Pero tú nos amas tanto. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestra salvación, la salvación que nos has dado por medio de Cristo Jesús. Y ahora puede usted orar en silencio. Gracias, Padre, porque nos permites entrar ante tu presencia en oración y tú escuchas nuestras peticiones. Lo sabemos, Padre. Es por amor. Gracias, Señor, por este hermoso momento que nos has dado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a orar juntos. Vamos a orar la oración pastoral y el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora estoy muy contento de darle la palabra al pastor. Vamos a escuchar algo muy bueno. Y quiero preguntarles, ¿conoce usted a su padre? ¿Conoce usted a su padre terrenal? ¿Lo conoce? ¿Está seguro? ¿Conoce todo acerca de su padre terrenal? Bueno, ahora vamos a escuchar de la voz del pastor Mark Hunt. ¿Conoce usted a su Padre Celestial? Es una prédica muy profunda, así que le damos el tiempo al pastor Mark Hunt. Muchas gracias, José Luis. Y buenos días. Yo soy Mark, el pastor Mark. Soy el pastor aquí en Union Church y es bueno tenerles aquí para adorar al Señor juntos. Nuestro pasaje bíblico principal les va a sonar conocido porque lo utilizamos la semana pasada y pues lo acabamos de decir también en la oración. Esta es la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos y está en Mateo 6, del 9 al 13. Y Jesús dice: ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y pues no suena bien si no agregamos esta parte al final, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, oramos el día de hoy que puedas estar aquí en nuestro tiempo de adoración a ti, que puedas aumentar nuestra capacidad para recibir tu amor como nuestro Padre Celestial. Sabemos que estás aquí, sabemos que nos ves a cada uno de nosotros, que nos cuidas, que nos amas. Y te pedimos, Padre, que conectes nuestros corazones con ese deleite que tienes para cada uno de nosotros. Oramos, Padre, que nos permitas probar tu bondad, porque eres ciertamente un buen Dios. Y oramos en tu nombre. Amén. Así que el día de hoy vamos a continuar la serie acerca de conocer a Dios o conociendo a Dios. Y hemos estado reflexionando en esta pregunta de ¿estamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios? Si lo comparáramos con el año pasado, ¿diría usted que ha crecido en su conocimiento de Dios? ¿Lo conoce usted como su Señor? ¿Lo conoce usted como su sanador? Y hoy nos vamos a preguntar, lo conoce como su Padre Celestial. Porque en esa oración del Padre Nuestro, Jesús nos está enseñando a orar. Y Él inicia, Padre Nuestro que estás en el cielo. Así que la Biblia nos dice que tenemos ciertamente un Padre Celestial. Cada uno de nosotros tenemos un Padre terrenal. Pero siendo una familia de la fe, también tenemos un Padre Celestial. Un Padre Celestial que nos conoce, que nos ama, que nos escucha, que escucha nuestro clamor, que responde a nuestras oraciones. Y además, Él disfruta cuando nos acercamos a Él. Y la Biblia dice también que como creyentes podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia de Dios, ante el trono de la gracia de Dios en tiempo de necesidad. Sin embargo, esa idea de venir delante de Dios de manera valiente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo venimos ante la presencia del Señor? Bueno, esto tiene mucho que ver con cómo pensamos, cómo creemos que el Padre nos ve. ¿Encuentra Él deleite en nosotros? ¿O sentimos que Él está decepcionado de nosotros? Porque esta perspectiva, lo que creamos que Dios piensa de nosotros, tiene todo que ver con cómo nos acercamos nosotros ante su trono. Y saben, al crecer, yo no tenía confianza, esa valentía de venir ante Dios como mi Padre Celestial. Tenía una idea distorsionada en mi mente acerca de cómo era este Padre Celestial. Yo no pensaba que Él tenía un pensamiento agradable acerca de mí cuando yo me acercaba a Él. Y eso afectó mi tiempo de oración, afectó mi relación con Dios Padre. Y fue difícil el poder involucrarme, participar en una vida de oración cuando me sentía, quizás Dios está decepcionado de mí. No sé, quizás pensaba, si me acerco a su trono, Él no va a estar contento. Quizás usted también se ha sentido en su caminar de igual manera. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, acerca de cómo es su amor para con nosotros. Vamos a hablar acerca del corazón del Padre de Dios y la bondad de Dios Padre para con sus hijos. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo tenía realmente muchos problemas con esto. Cuando era joven, estaba realmente batallando con mi sentido de identidad, con quién era, con quién era yo como cristiano. Estaba batallando, cuestionándome muchas cosas, y este versículo me habló a mi corazón. Y el versículo es de Efesios.
Efesios 1, del 3 al 5, y Pablo escribe: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Dice: Bendito sea nuestro Dios, quien nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que somos hijos e hijas por medio de Cristo Jesús. Estas palabras de Efesios realmente conectaron a mi corazón en ese momento en el que yo estaba batallando, cuestionándome mi propia identidad. Y aquí recibí un sentido de pertenencia, de que Dios realmente me había elegido, me había adoptado e hizo posible que yo pudiera ser realmente su hijo por medio de Jesucristo. Y aún más, Él me llamó a su familia para poder tener ese vistazo de que mi identidad estaba basada en ser un hijo de Dios, de que yo era parte de la familia de Dios. Y quizás eso es lo más profundo, lo más interno, lo más importante de mí, que soy un hijo de Dios. Y hay un autor, el teólogo Jay Park, que dice en su libro Conociendo a Dios, él intenta responder a la pregunta ¿qué es un cristiano? Y él dice que un cristiano es alguien que tiene a Dios como padre. Así responde él a esa pregunta de ¿qué es un cristiano? Y yo creo, hermanos y hermanas, que eso es lo que tenemos en común. Tenemos a Dios como nuestro Padre. ¿Amén? Amén. Tenemos a Dios como nuestro Padre. Tenemos un Padre celestial y eso significa que pertenecemos. No estamos ahí solitos, no estamos aislados. Somos parte de una familia, de la familia de la fe. Y esto es algo maravilloso. Y en el corazón de Dios está el protegernos, el deseo de proveer para nosotros. Pero las tristes noticias son que muchas personas, incluyéndome, muchas veces no vivimos en esa realidad de ese amor, de esa aceptación, ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una vez escuché que alguien habló acerca de una visión que una persona había tenido. Y en esta visión, ella vio a Dios el Padre. Y Dios Padre estaba en su casa, estaba en su gran comedor, en su mesa, y Él estaba preparando un alimento para todos sus hijos, un banquete. Invitó a todos sus hijos a venir a este festín que Él había preparado. Y había comida deliciosa preparada sobre la mesa para que sus hijos e hijas vinieran y comieran con Él. Pero en ese sueño también vio una rata. Y la rata salió de un hoyo de la pared, entró por el cuarto, subió por la pata de la mesa, se subió a la mesa y agarró una uva. Agarró esa uvita y bajó por la mesa, de nuevo se metió a ese hoyo de la pared. Suena como esa película Ratatouille, ¿verdad? Buena película, por cierto. Así que vino esa rata y entró de nuevo a ese hoyo. Entonces, esta persona se levantó y estaba realmente perturbada por este sueño. Sentía como que Dios le estaba diciendo que así es como muchos de sus hijos se sienten. Se sienten como esa rata que se está escabullendo de la mesa del Padre simplemente con una migaja y vuelven a aislarse. Y cuando yo escuché esa visión o ese sueño, yo me identificaba con esa rata porque
Hubo un tiempo en mi vida como el que yo me sentía así, como una rata en la presencia de un santo. Y en esa temporada fue muy difícil el orar a Dios, el poder conectarme con Dios como un Padre celestial, un Padre amoroso. Y si usted me hubiera preguntado, bueno, pero ¿cómo era Dios para usted en ese tiempo? Yo hubiera dicho, bueno, pues él es el anciano de días, así que es como un hombre pues ya mayor que está en su trono y está viéndome para abajo. Quizás tiene unos lentes de lectura, los hace para abajo y me está viendo como de manera despectiva, como un viejo gruñón, esperando para ver si yo hacía algo malo. Se sentía como que él, si él me hablara, me hubiera dicho algo como: "Ay, Mark, sos una decepción". Así se sentía mi relación con el Señor. No se sentía como la interacción de un padre y un hijo. Se sentía más como la relación entre un policía y un ladrón. El policía está ahí tratando de agarrar al ladrón. Y para muchos de nosotros, intentamos como proyectar esa experiencia que hemos tenido con nuestro Padre terrenal en nuestro entendimiento de nuestro Padre celestial. Es natural. Algunos de nosotros, pues, en nuestra vida hemos tenido muy buenas relaciones con nuestros padres terrenales y pues eso nos ayuda también a entender esa relación con el Padre Celestial. Y algunos hemos tenido pues una mala relación con nuestros padres terrenales o ni siquiera la tuvimos, quizás ni siquiera estuvo nuestro papá en nuestra vida. Y eso afecta nuestra perspectiva acerca de Dios. Y para mí, al crecer como adolescente, bueno, voy a retroceder un poquito. Hoy por hoy tengo una muy buena relación con mi papá. Tengo una excelente relación con mi papá. Pero al crecer fue difícil. A veces me sentía como, también, ¿verdad? Como él estaba esperando que yo cometiera un error para castigarme. Él era un perfeccionista y yo era un desastre. Así que fue difícil, difícil para los dos, no solo para mí, para ambos. Y en mi familia de origen, yo sabía que pues mis papás me querían y cuidaban por mí, velaban por mí, pero no era una familia como afectuosa, físicamente afectuosa. Y todo esto dio también un sentido de cómo entendía yo a Dios. Y me costaba mucho entender ese afecto de parte de Dios para mí. Como les dije, mi papá y yo ya tenemos una muy buena relación y me alegra. Estoy muy agradecido de que hemos pues avanzado y hemos superado también nuestros problemas y ahora pues disfrutamos de armonía y una muy buena relación. Pero esa experiencia moldeó también mi fe en esa etapa temprana en mi vida. Quizás usted también tenga una experiencia así. Y lo que eso hace es que crea una desconexión en nuestro corazón con nuestro Padre Celestial. Podríamos incluso venir aquí hoy en la mañana, cantar, levantar las manos, pero a la vez sentir una desconexión con nuestro Padre Celestial. Y es como que si estuviéramos viviendo como huérfanos espirituales. En mi ministerio, la primera oportunidad que yo tuve de trabajar en una iglesia, todavía no era pastor, pero yo empecé a trabajar en una iglesia y era director de un ministerio de la iglesia que teníamos para las personas que no tenían hogar. Una experiencia muy profunda de poder trabajar en ese contexto, pero era difícil. Estaba ministrando a hombres que no tenían trabajo, que estaban deambulando de ciudad en ciudad, estaban teniendo muchos problemas con su situación, también ministrando a mamás con sus hijos, con muchos problemas que habían sido como abandonados, también adolescentes que vivían en la calle.
batallando con adicciones, mucha gente rota. Y pues en medio de todo esto, yo pues entendí que ellos se sentían como huérfanos, pero en general del mundo. Yo antes me sentía como huérfano espiritual, pero ellos se sentían como huérfanos de manera general. Y Dios utilizó estas experiencias para ayudarme a entender quién era yo como hijo de Dios, quién era Él como Padre celestial, un Padre amoroso. Y en ese tiempo, en esas experiencias, me acerqué a este pasaje donde dice, no los dejaré como huérfanos. No los dejaré como huérfanos. Si usted se siente como un huérfano espiritual, si se siente usted como un huérfano por el mundo, Dios dice, no los dejaré como huérfanos. Vendré a ustedes. ¡Qué maravilloso! Así que mi oración es, Señor, te necesito acá. Necesito conectar mi corazón con la realidad de tu amor. Lo necesito en mi vida. Y le pido, Señor, ayúdame a aceptar que soy tu hijo espiritual. Y creo que todos tenemos ese deseo innato de poder llegar ante nuestro Padre Celestial y ser amados, ser entendidos, ser aceptados. Necesitamos esa conexión. Ese es mi anhelo. Y yo creo que muchos de nosotros también deseamos, anhelamos eso en nuestra vida. Y lo que usualmente hacemos como humanos es que queremos hacer lo nuestro. Decimos, bueno, yo voy a hacer que esto funcione a mi modo. Voy a trabajar duro. Voy a hacer mi esfuerzo. Me voy a hacer un nombre para mí mismo. Y voy a trabajar. Voy a hacer una identidad para mí. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Pero lo que aprendemos al madurar en la fe es que debemos dejar que Dios nos dé nuestro nombre, que Dios nos dé nuestra identidad. Nuestra identidad no se puede ganar. El mundo nos dice que sí, que si uno trabaja arduamente, entonces, bueno, se va a hacer un buen nombre aquí en la tierra. Pero su verdadera identidad, su verdadero hogar, solo puede ser dado por nuestro Padre Celestial. Y la característica más importante de un hijo o hija de Dios es someter nuestro corazón al de Dios. Esa es la característica fundamental, el someter nuestra voluntad a Dios, traer nuestro corazón y decir, Señor, te reconozco como mi Dios, como mi Padre. Reconozco, Señor, que mi valor último, máximo, mi identidad está en ti y no en aquello que yo puedo hacer. Y que le damos a Dios permiso de declarar sobre nosotros quién somos realmente como hijos de Dios. Y yo creo que allí es donde sucede la magia. Allí es donde esa magia espiritual empieza a suceder. Cuando la vida empieza a florecer, cuando empezamos a entender quién somos, de quién somos, como hijos de Dios. Y por supuesto, Jesús fue el ejemplo perfecto. Un hijo buenísimo, el mejor hijo, tenía una excelente relación con el Padre y él hizo la voluntad del Padre en la tierra y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Necesitamos aprender de eso. Esto necesita ser parte también de nuestra vida. Hay muchas cosas que son ciertas de nosotros. Pero solo hay una cosa que es lo más importante o lo más cierto. Les voy a dar un ejemplo. Hay muchas cosas que son ciertas de mí, de Mark Hunt. Pero solo hay una cosa que es lo más importante o lo más cierto. Uno, tengo 48 años. Quizás creían que tenía 38, pero no, tengo 48. Estoy casado. Tengo 3 hijos. Soy del estado de Carolina del Sur.
Tengo cosas que me gustan hacer. Tengo fortalezas, pero también tengo debilidades. He hecho muchas cosas en mi vida y otras cosas que no he hecho. Algunas cosas las he hecho bien y en otras pues he metido la pata. Ya. Conozco a mucha gente y hay mucha gente que no conozco. Dios me ha bendecido con algunos recursos que me ha dado para que yo sea mayordomo de ellas. Y hay muchos otros recursos que no son míos. Todas esas cosas son ciertas acerca de mí. Algunas cosas son buenas y otras no tanto. Hay aspectos positivos, otros negativos. Hay muchas cosas que son ciertas acerca de mí. Pero el problema surge cuando tomamos algo que es verdad, podría ser incluso algo bueno. Pero tomamos eso y lo hacemos en lo máximo, lo elevamos. Podría ser lo que hacemos, podría ser algo acerca de nuestra familia, algún pasatiempo, algún deporte, y lo elevamos y lo hacemos lo más importante. Y ahí es cuando nos metemos en problemas, porque permitimos que alguien más o algo más se convierta en lo más importante. Pensamos que eso nos da nuestra identidad, pero saben, todo eso es efímero, la gente va y viene. Si esa persona que era tan importante para nosotros se va, perdemos nuestra identidad. O ese trabajo que de repente ya no podemos hacer o lo despiden, ya no tenemos identidad. Y recuerdo una historia de un hombre que tenía un trabajo en finanzas muy exitoso. Tenía un buen sueldo y pues le encantaba su trabajo. Pero él empezó a tomar y la bebida se fue empeorando. Él pues se convirtió en alcohólico y todo esto empezó a quitarle su efectividad en su trabajo. Así que una vez lo llama el jefe de la oficina y le dice: mira, te tengo que despedir porque ya no estás rindiendo, ya no te estás desempeñando bien. Así que necesitas irte, necesitas estar sobrio. Te amamos y si pues te recuperas, regresás. Y el hombre empezó a llorar y le dice: mire, no, no me despida, por favor. Si no vengo aquí el lunes en la mañana, no sé quién soy. No sé quién soy. Así que, ¿qué es o quién es en su vida que le ha dado su mayor sentido de valor? ¿De dónde proviene ese sentido de valor o ese sentido de confianza o de satisfacción? ¿Cuál es esa fuente? Hermanos y hermanas, Dios quiere ser esa fuente, Dios quiere ser esa persona que les dé ese sentido de pertenencia, de confianza, que le dé ese sentido de identidad, de satisfacción. Dios quiere ser esa persona en su vida como su Padre celestial. Él quiere ser esa persona. Y yo me tuve que arrepentir, tuve que venir ante el Señor y le dije: Señor, perdóname por ver a la gente en mi vida o a las cosas en mi vida con el fin de encontrar ahí mi identidad, con el fin de encontrar mi satisfacción ahí. Pero le dije: Señor, yo quiero que tú seas lo más importante en mi vida, el que me define. Y darle a Dios ese permiso de aclararme quién era yo. Quizás también usted necesita hacer esta oración. A veces dejamos que algunas buenas cosas nos definan y a veces otras cosas que son malas. Permitimos que eso nos defina. Hay personas que batallan con algún pecado y como resultado de ese pecado hay mucha vergüenza. Y esta vergüenza empieza a definir quiénes son. Pero aún su pecado no es lo más profundo. No sé si ya han escuchado este dicho, no sé a quién se le ocurrió, pero el diablo conoce su nombre, pero él
te llama por tu pecado. Pero el Padre conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Él declara ese nombre sobre ti y te ama. Él conoce nuestros pecados, Él conoce nuestras debilidades, pero nos llama por nuestro nombre y quiere que nos unamos a esa vida de comunión con el Padre. Es maravilloso. Imagínese que usted hubiera, o sea, vivido hace 2000 años, más o menos, y usted viviera en Judea, probablemente hubiera también escuchado de un profeta algo pues salvaje que está ahí en cerca del río Jordán. Usted quizás hubiera hecho, bueno, voy a ir a ver quién es, con el deseo de ir a conocer a Juan el Bautista. Y al acercarse, de repente, pues haciéndose camino entre la multitud para acercarse al río, imagínese usted ve ahí a Juan y está enseñando y solo que es algo alocado. Pero si usted también hubiera estado ahí en el día adecuado, hubiera visto también a otra persona caminar hacia Juan, y Juan lo reconoció. Ese hombre era Jesús, y Jesús vino a Juan y le pidió que lo bautizara, y Juan bautizó a Jesús en el río Jordán. Y si hubieran estado ahí, hubieran visto a Juan bautizando a Jesús, y también hubieran visto cómo los cielos se abrieron y como una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió y se posó sobre el hombre de Jesús. Y una voz audible dijo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien me deleito. Estas son las palabras que todos también anhelamos escuchar de nuestro Padre. Tú eres mi hijo, mi hija, y te amo. Me deleito en ti. Palabras que deseamos escuchar. Jesús también necesitaba escuchar eso y nosotros también. Necesitamos escuchar esas palabras. Necesitamos escuchar la voz del Padre declarando esas palabras sobre nosotros acerca de quién somos y de quién somos, que somos sus hijos y somos sus hijos amados. Él nos ama y Él está aquí para nosotros y el amor del Padre es real y está aquí para usted. Crea, crea en Él, confíe en Él. Deje de tener confianza en sí mismo y ponga su confianza en su Padre Celestial, porque Él está aquí para usted, Él le ama y Él quiere ser parte de su vida. Y no solo una parte, sino la parte que defina su ser, su identidad. ¿Está usted creciendo en su conocimiento del Señor? ¿Y le conoce como su Padre? ¿Conoce a Dios como su Padre? Voy a terminar con esto. Es una historia que escuché de un misionero que estaba involucrado en un ministerio a iglesias que eran perseguidas en un país musulmán. Y la historia es de una adolescente en este país. Y pues ella había crecido como musulmana, pero llegó a conocer a Jesús como su Salvador. Llegó a tener a Jesús como su Salvador. Y entonces fue a su casa y le contó acerca de su nueva fe, de esa fe en Cristo Jesús. El papá se enojó muchísimo, vino y la golpeó, le quitó la ropa y la echó fuera de la casa. La dejó ahí golpeada, expuesta, desnuda, y cerró la puerta. Y ella corrió, no sabía qué hacer, corrió a la calle, golpeada,
con esta relación tan quebrantada. Y llegó a en un punto en el que la casa, la puerta de una casa se abrió y vio esta familia, esta jovencita, y gracias a Dios esta familia era una familia cristiana y la recibieron a su hogar, ministraron su vida, la protegieron, proveyeron para ella. Y luego, unos días después, una persona que era amiga de esta jovencita le habló y le dijo: mira, hace unos días te vi corriendo, ya era bien noche. ¿Por qué estabas afuera tan tarde? ¿Por qué estabas corriendo de manera tan desesperada? Y luego le dijo: ¿y por qué estabas usando un vestido blanco tan hermoso? ¿No es eso maravilloso? ¿Acaso no es bueno nuestro Dios? ¿Acaso no nos ama? Por supuesto que sí. Él cuida de nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. ¿Lo conoce usted hoy? ¿Conoce a Dios como su Padre? Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por este día, el poder adorar como familia de la fe. Reconocemos que estamos, Señor, rotos. Señor, a veces nos aislamos. Señor, reconocemos que nuestra relación contigo está también impactada por nuestra relación que tenemos con el mundo. Y nos arrepentimos de esto, Señor. Queremos que nuestros corazones estén conectados al tuyo. Queremos, Señor, que tú declares de quién somos, como tus hijos, como hijos de Dios. Padre, oro por cada una de las personas que están aquí, con aquellas personas que quizás están batallando, definiendo quiénes son. Señor, que te puedan dar permiso de declarar sobre ellos su identidad como tus hijos, que tú los amas, que los has adoptado como tus hijos y que los recibes en tu hogar. Señor, gracias porque nos amas, porque tu amor es real, porque nos amas y nos proteges y somos tuyos. Y en tu nombre oramos. Amén. Muy bien, vamos a terminar nuestro tiempo con adoración. Muy bien, entonces vamos a cantar un canto que lleva por nombre Buen, Buen Padre. Por favor, pongámonos de pie. He escuchado mil historias de cómo eres tú. Escuché tu dulce susurro de amor en la noche. Y tú me dices que te agrado y que solo no estoy. Eres un buen padre. Es quien eres tú. Es quien eres tú. Soy amado por ti. Es quien yo soy. Es quien yo soy. Es quien yo soy.
He visto a muchos buscando respuestas sin encontrarlas. Todas las estamos buscando, pero solo tú las puedes responder. Pues tú sabes lo que necesito antes de lo que pueda expresar. Eres un buen padre. Es quien eres tú. Es quien eres tú. Soy amado por ti. Es quien yo soy. Es quien yo soy. Eres un buen padre. Así eres tú. Así eres tú. Soy amado por ti. Es quien yo soy. Es quien yo soy. Es quien yo soy. Tu voluntad es perfecta, Señor. Tu voluntad es perfecta, Señor. Tu voluntad es perfecta, Señor, para mí. Tu voluntad es perfecta, Señor. Tu voluntad es perfecta, Señor. Tu voluntad es perfecta, Señor, para mí. Este amor es innegable. Apenas puedo hablar. Una paz inexplicable. Tú me llamas a lo más profundo. Me llamas más profundo. Me llamas más profundo. En tu amor. Tu amor. Eres un buen padre. Es quien eres tú. Es quien eres tú. Soy amado por ti. Es quien yo soy. Es quien yo soy. Eres un buen padre. Es quien eres tú. Es quien eres tú. Soy amado por ti. Es quien yo soy. Es quien yo soy. Muy bien, entonces para terminar, les invito a que podamos tomar cafecito y jamaica aquí en el Salón Holman Hall. Y para terminar, les recuerdo que todos van a un lugar, pero usted no va a ningún lugar por accidente. Así que esta semana, donde quiera que vaya, Dios lo está enviando. Donde quiera que esté, Dios tiene un propósito de que esté ahí. Dios que mora en usted quiere hacer algo por medio suyo, donde esté. Créalo, créalo. Y vaya con la gracia, poder y gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Vayan en paz.